40 organizaciones de 22 países que están pidiendo un alto a la guerra contra las comunidades zapatistas. Esto se da en contexto de un incendio por parte de grupos paramilitares a sus instalaciones en el municipio de Ocosingo, el municipio autónomo de Lucio Cabañas, que es parte de el de Ocosingo, pero no es la primera vez que denuncian agresiones, es algo que dicen se ha pues ido acrecentando, ha ido sumando. Para platicar sobre esto, agradezco mucho la comunicación a Gilberto López y Rivas, él es profesor investigador del INAH Morelos. Bienvenido y nuevamente gracias, profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, Luisa. Aquí. Buenas tardes. Pues bienvenido, profesor. Nos ayuda a entender un poco el contexto en el que se lanza este pronunciamiento, como ya decíamos, firmado por personas de todas geografías y de todo tipo de intereses, ¿no? De ocupaciones. Bueno, el contexto es una guerra contra insurgente desde el año de 1994, que considerábamos que iba a paliar con el nuevo gobierno, pero lo que hemos visto, desgraciada y lamentablemente, es que el gobierno de la Cuarta Transformación ha seguido y continuado las políticas extractivistas, desarrollistas de los anteriores gobiernos con sus megaproyectos, con sus decretos en plena pandemia. Uno que pues reduce el gasto del 75% del presupuesto para destinarlo pretendidamente a la salud, pero a la par a Sedena, a la Guardia Nacional y a la Armada de México, lo cual también va acompañado de otro decreto en donde pues se le da o se le otorga a las Fuerzas Armadas funciones de seguridad pública hasta el año 2024. Todo esto es preocupante porque al mismo tiempo, pues los tres megaproyectos se pusieron a andar con el decreto y entre ellos, pues el Tren Maya, lo que es el canal seco del Istmo de Tehuantepec y el proyecto Integral Morelos. Todo lo cual pues nos remite al Plan Puebla-Panamá y a todos los proyectos que anteriores gobiernos quisieron poner en marcha, en lo que consideramos nosotros los analistas de este proceso como los pueblos indígenas, como un proceso de recolonización de territorios en búsqueda de recursos naturales estratégicos que evidentemente van acompañados de procesos de militarización, por un lado, y de reactivación de viejos grupos paramilitares como los Chinchulines, como Paz y Justicia, y ahora la Orcao, que fue la que llevó a cabo este ataque el sábado 22 de agosto, y que pues tiene muy preocupados a muchísimas gentes en muchos países que se han pronunciado. Lamentablemente por estos acontecimientos que nos hablan de una guerra contra los pueblos indígenas. O sea, la guerra con la Cuarta Transformación continúa contra los pueblos indígenas. Terrible, porque además estas comunidades han sido un ejemplo de autosustentabilidad, autodesarrollo, reducción de la violencia. Es decir, en realidad no habría ninguna razón por la cual tendrían que pues ser sometidas a estos megaproyectos o por lo menos ignoradas a la hora de la consulta, ¿no? Esto ha No, sido ampliamente denunciado. tú señalas algo muy importante, que es algo paradójico que en estos territorios lo hemos podido ver en el terreno, cuando asistimos a la escuelita, cuando hemos estado en distintas comunidades rebeldes zapatistas. Se está dando un proceso de concientización de miles de jóvenes de ambos sexos. Con comisiones de salud, con comisiones de educación, con comisiones de comunicación. Es un proceso autonómico que realmente sorprende también al mundo entero que se ve interesado en cuanto a gobiernos alternativos de otro carácter, con una horizontalidad, con una democracia participativa extraordinaria, del mandar obedeciendo. Y es precisamente este tipo de gobiernos que realmente le han dado dignidad a miles de indígenas en la zona de Chiapas que molesta muchísimo a las fuerzas que están detrás de los grupos paramilitares, a los gobiernos extractivistas y desarrollistas. Y entonces, pues evidentemente que utilizan
pues el recurso de lo que es la estrategia de guerra de desgaste o contrainsurgente a partir de grupos paramilitares. Esta es una estrategia que en su momento nosotros denominamos como el yunque y el martillo. El yunque son las fuerzas armadas regulares, y el martillo es el paramilitar que golpea ahí donde las fuerzas armadas no pueden entrar de manera abierta. Entonces el paramilitarismo es una forma clandestina de atacar a los mismos sujetos que el militarismo de Estado ataca, pero de una forma pues oculta, simulada y clandestina. Hablan ustedes en este pronunciamiento, profesor, de una guerra añeja, mediática, política, económica, militar y bueno, ahora paramilitar, no solo en las contra, más bien en las comunidades del estado de Chiapas, sino también todas aquellas comunidades que han logrado organizarse en este Congreso Nacional Indígena. Le preguntaría, ¿hacia quién entonces está dirigido este pronunciamiento o de quién esperaríamos y a quién urgiríamos una respuesta? ¿Es a medios de comunicación, es a la sociedad civil, es al gobierno, es a todos y todas? Ahora sí que, ¿qué esperaríamos como una respuesta en los próximos días? Pronunciamiento público dirigido, como lo dices, Luisa, de manera muy bien a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a los sectores y también al gobierno que parece no escuchar las denuncias que se están dando de este tipo de guerra, de desgaste y contrainsurgente, no solamente en Chiapas, lo tenemos, la matanza que acaba de haber en la zona de Guave de Oaxaca, contra opositores al proyecto del Istmo de Tehuantepec. Lo vemos en el asesinato de nuestro hermano Samir Flores Soberanes, aquí en Morelos, un opositor a una termoeléctrica en Huesca, gasoducto, acueducto, que es lo que caracteriza al proyecto integral Morelos. Lo vemos en muchas regiones del país donde se están oponiendo, pues a las minas, donde se están oponiendo a la Coca-Cola que roba el agua, donde se están oponiendo también a otra corporación capitalista que es el propio crimen organizado. Para nosotros el crimen organizado, el llamado narcotráfico, que en realidad pues es una empresa múltiple, es como un Sambo de la delincuencia organizada, es otra corporación capitalista más que invade territorios en búsqueda pues de reclutar fuerza de trabajo y de apoderarse de esos territorios para sus beneficios. Entonces, pues, lo que vemos lamentablemente, y pues en un libro reciente que acabo de publicar, Pueblos Indígenas en los tiempos de la Cuarta Transformación, pues ahí hago un relato de todos estos mecanismos que en un gobierno que se dice progresista y que se dice de izquierda y que primero los pobres, pues se ve que sigue los pasos de los anteriores gobiernos en cuanto a proyectos de un carácter completamente capitalista y neoliberal. Entonces, pues nos preguntamos si es un gobierno de la cuarta transformación o de una cuarta destrucción. Pues sí, yo sumaría a este comentario que ya nos hace el profesor que no es coincidencia efectivamente que sigamos viendo el asedio, el acoso a estas comunidades que se defienden contra megaproyectos, a ambientalistas, hombres y mujeres que además tenían voces en radios comunitarias. No hay un claro, pues, desequilibrio en cuanto a la comunicación, en cuanto a los poderes por parte de estos grupos que están resistiendo, sin duda, intereses muy grandes. Entonces, bueno, le agradezco mucho su participación en este espacio y le reitero que está abierto siempre que lo necesiten. No, gracias a ti, Luisa. Te felicito por interesarte en estos temas acuciantes del México de abajo y a la izquierda, claro. Felicidades.